tres ovejas y para convertirte en un lugar. Este día especial, hoy deberemos bailar por primera vez desde tu primer vals. Linda y rodeada de rosas que lucen hermosas, están junto a ti. Para que puedas gozar y también ser feliz. Oh, Lily. Aleluya, es maravilloso. Dice la palabra en Salmos 119, del 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame todos tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus mandamientos, no me olvidaré de tus palabras. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pueden sentarse. A la otra, damos gracias al Señor por tus 15 años y la dedicación de tu vida a Él. Esta es una importante etapa para ti, ya que ahora te aprestas a disfrutar los privilegios y responsabilidades propias de una mujer. Desde este momento deberás tomar decisiones trascendentes como la reafirmación de quién es tu Dios, la confirmación de tus valores y la elección de tu vocación y de quién será el compañero con el quien tú compartas tus anhelos y tu vida futura. Así que vamos a orar, así como estás, extiende tu mano para este lugar. Vamos a orar y vamos a poner todo en las manos de Dios. Padre, en estos momentos nos presentamos delante de ti, Señor. Bendice la vida de nuestra hermana Alondra, mi Dios. Bendícela, bendícela y guárdala siempre, mi Señor. Que seas tú el que guíe su camino, que seas tú el que la guardes y la santifiques todos los días de su vida, mi Señor. Ahora que entra a esta nueva etapa, hoy queremos consagrarla a ti, mi Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, nos gozamos por este día tan especial. Y la Iglesia de Dios dice, amén. Amén, puedo darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Así que vamos a leer lo que es la palabra para traer este mensaje a nuestra hermana. Y vamos a tomar lo que es la parte que está en Eclesiastés. Si tú tienes tu Biblia, abre tu Biblia y acompáñanos. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, 10 y 12 y 1. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe una cosa, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo más acontentamiento. Padre, gracias por esta palabra. Que sea de mucha bendición para la vida de nuestra hermana y para todos estos oyentes que están aquí en este lugar. Que estos feligreses, Padre, puedan recibir esta palabra, al igual que nuestra hermana, y que sea de grande gozo en sus corazones. Que sea para edificación, que sea, Padre Santo, para consagración. Y la iglesia de Dios dice: amén, amén, amén. Dale un aplauso a Cristo. Bien vive. Cristo, a su nombre. Gloria. Dice así la palabra a Londra: que te goces. Que te goces, que disfrutes esta etapa que vas a tener. Pero hazlo con sabiduría. Hazlo con prudencia. Siempre en santificación. Siempre tomando a Dios en cuenta en cada decisión que tú tomes. No tomes a ligera tus decisiones. Van a venir tentaciones, van a venir malas amistades, pero tú siempre apóyate en Dios. Apóyate con todo tu corazón y obedece sus mandamientos. Recuerda que tienes una hermosa familia que te apoya. Y dice la palabra que escuches siempre los consejos de tus padres y de tus hermanos mayores, que ellos van a tratar y van a buscar lo mejor para ti. Pero sobre todas las cosas, busca el consejo de tu Dios. Apóyate con aquellos que aman al Señor. Busca su compañerismo. Busca ser social con la iglesia que ama a Dios y sigue su ejemplo. Pero sobre todas las cosas, dice la palabra, que tú llegues a ser ejemplo de todos ellos, para que la palabra de Dios y tu Dios mismo se goce sobre tu vida siempre y seas de mucha bendición en esta tierra, no nomás para ti, sino para todo lo que te rodea. Y la iglesia de Dios dice: amén, amén, amén. Palabras de su madre. Venga, mamá, venga, dale unas palabras a su hija en estos momentos tan especiales. Una excelente hija, y yo le pido a Dios que hasta ahorita, como ella sigue, que ella siga, que esos consejos que le he dado toda su vida, que ella siga en el Señor y que ella no se aparte en un segundo del Señor, que ella es un ejemplo para las niñas que vienen atrás de ella. Salvación. Alondra, repite conmigo estas palabras. Ruego al Señor Jesús que me oriente y me guíe a través de su Espíritu,
Que su palabra me aconseje y dirija mis pasos por los caminos, que debo de transitar de aquí en adelante para cumplir la voluntad del Señor. Con alegría y esperanza dedico mi vida al servicio del Señor Jesús, para hacer su voluntad en las decisiones que debo tomar oportunamente. Con la ayuda del Altísimo y la dirección del Espíritu Santo, sabré lo que debo de hacer. Amén. ¿Trajeron alguna COVID? No. Venga, pues vamos a orar por ella. Extiende, venga para acá, extiende tu mano. Alguien ayúdele por favor aquí. Ayúdele por favor. Sí, que se. Voy a orar. ¿Alguien ayúdenme? Sí, si no puede, sí, cante mis raspaditas. No hay problema. Extiende tu mano para acá. Padre, consagramos la vida de Alondra y Dios, que hoy presenta su juventud delante de ti. Padre, en esta transacción, que seas tú el que tome control de su corazón, porque los días son malos y porque nuestro adversario siempre anda buscando, Señor, nuestras vidas. Que Alondra sea ejemplo para esta iglesia, sea ejemplo para sus hermanos, sea ejemplo para su casa. Padre, úsala, guárdala en todo tiempo, mi Dios. Haz memoria de esta oración que estamos haciendo hoy delante de ti, para que en los tiempos difíciles siempre la ayudes, mi Señor. Que en esta nueva etapa seas tú el que le des la bendición, y que ella solamente se dedique a hacer tu voluntad, así como está escrito, que busque primeramente el reino de Dios y su justicia en su vida, y tú le darás bendiciones hasta que sobreabunde. Gracias, Señor Jesús, por la vida de Alondra, porque a su pequeña edad ha sido de mucha bendición para esta congregación. Gracias por su ejemplo, porque sabemos que tú la amas y porque tú moras en ella. Te damos gracias por su vida, te damos gracias por estos 15 años. Y la iglesia de Dios dice, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Alguien ayúdenle, por favor. Así que voy a pedir que mires hacia a la congregación, y vamos a estar presentándola. Iglesia, le presentamos a Alondra en su nueva etapa, como ahora toda una joven, una señorita, y que sea de mucha bendición para sus vidas, así como ustedes sean de mucha bendición para ella. Dale un fuerte aplauso al Señor, que va a felicitarla en el nombre todopoderoso de Jesús. Ven a felicitar la congregación. Vengan a felicitarla. Vengan a felicitarla con todo nuestro corazón. Le damos gracias a Dios por su vida, y que se siga guardando para el Señor siempre. Sí, claro que sí. ¿Tiene para ahí? Perfecto. Ahorita nomás vamos a hacer. Yo no sé, pero yo siento la presencia de Dios en este lugar. Amén. Se siente su presencia.
Que todo lo que hagamos sea grato delante de Dios. Y se pagará. Vamos a levantar una ofrenda, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a levantar una ofrenda. Y vamos a darle estos regalos a nuestra hermana que tenemos para ella, pero sobre todo la ofrenda que vamos a dar para que sea de mucha bendición para su vida. Amén, amén. Vamos a orar. Padre, bendice esta ofrenda que hoy... la espada de tu vida y que quede en memoria de ti para que la guardes siempre. Y es un regalo especial que te ofrecen a nuestros hermanos en el día de tu cumpleaños 15, donde vas a cambiar de etapa. Esa transición, esa espada será para ti, para que la uses para beneficio de tu propia alma y que seas de bendición para muchos. Amén. Amén. Así que, ¿habrá alguien que pueda pasar todavía? Y si no, pues un sobre, por favor. Ayúdenos. Alguien, ayúdenos, por favor. Y mientras tanto, nos retiramos con este...
Manda. Quiero, pues. Déjense. A ver, Lili, ¿dónde está Lili? Lili, ¿qué vas a cantar, Liliana? ¿Qué vas a cantar? Te vamos a seguir. Ajá. Te seguimos. ¿Qué vas a cantar? ¿Todos? ¿Quién empieza? Una, dos, tres. ¿En inglés o en español? En español. No sabemos hablar español y no quiero hablar inglés. Happy cumpleaños. Hermana, ayúdenle, no.